Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos de nueva cuenta en Notas de Veracruz y tenemos música, desde luego, tenemos una conversación que nos permite conocer a los divulgadores de nuestro arte musical, a quienes de diferentes maneras contribuyen a que no se pierda nuestra música, como es el caso de Tony Rascón, quien hoy está de visita con nosotros. Bienvenido, Tony. Sí, gracias, gracias por la invitación de que nos hacen de venir a presentarnos aquí en este foro y de poder expresar lo que queremos, que es seguir con la tradición veracruzana de conservar esa música bonita de ayer, de hoy, de siempre, como el bolero, el son montuno, la guajira, la balada, que si bien viene de una fusión ahí de coplas y rimas españolas con ritmos africanos, nosotros en Veracruz le hemos tomado pues mucho cariño a la música de este tipo, ¿no? Que es la música latina. Y ustedes la difunden principalmente con Son Tabaco y Ron, que es el grupo que hoy se presenta. Sí, Son Tabaco y Ron es un proyecto musical que se encarga de preservar y conservar este tipo de sonido, el sonido particular que da el bajo, el tres y las percusiones, es lo que andamos buscando, ¿no? O sea, que se siga conservando ese sonido que es muy particular de Veracruz y en otros lugares de la República, pocos, pero en el DF, por ejemplo, claro. Bueno, la Ciudad de México, ahora ya es Ciudad de México, también se da mucho que haya personas que toquen el tres, pero si no es en Veracruz o en Cuba, pues no veo dónde más, ¿no? Muy bien. Influencia que se arraigó entre nosotros, como también se arraigó la fe cristiana y especialmente católica, que tiene una expresión muy especial, muy de mucha devoción para la gente de esta región en Boca del Río. Hay un templo dedicado a Santa Ana, que es un personaje, digamos que clave en la historia evangélica y que los devotos de esta confesión religiosa tienen en mucha estima. Vamos a conocer esta iglesia, este templo dedicado a Santa Ana en Boca del Río. Uno de los lugares más tradicionales de la ciudad de Boca del Río es sin lugar a dudas la iglesia de Santa Ana, así como la fiesta dedicada a quien desde hace muchos años es considerada la patrona de este lugar. Esta es una de las iglesias más antiguas de nuestro estado. Originalmente estaba dedicada a la Virgen del Carmen y fue edificada allá por el año de 1776. Dentro de la rica historia de este lugar de culto, destaca el hecho de que, según consta en el Archivo General de las Indias, ubicado en Sevilla, en el lugar donde se ubica ahora la iglesia, el capellán Juan Díaz celebró la primera misa católica de Mesoamérica. La historia popular cuenta que muy cerca, en las playas de este lugar, los pescadores encontraron una estatua de la Señora de Santa Ana. La imagen fue traída a esta iglesia y desde entonces es venerada en este lugar cada 26 de julio, fecha en que se lleva a cabo la fiesta patronal de Boca del Río. Cuenta también la historia que durante el mes de julio aumenta la pesca de robalo y camarón, y este aumento es atribuido a la intervención de la escultura de la Santa Patrona de los Trabajadores del Mar en esta región de nuestro estado. Lo invitamos a que en su próxima estancia en el puerto de Veracruz visite la zona conurbada y conozca esta importante iglesia, símbolo de tradición y devoción de la ciudad de Boca del Río. Tony Rascón, ¿cuándo empezó la idea de dedicarte a la música o la influencia musical? ¿De dónde llegó? Bueno, desde que mi papá era músico, él se dedicaba a la música, aparte de otras cosas, ¿no? Él le gustaba mucho la música y mi familia, pues, es muy musical. Desde niño, desde que tengo uso de razón, siempre quise dedicarme a la música. ¿Qué tocaba tu papá? Mi papá tocaba el órgano y también el acordeón, ¿no? Uh-huh. Tocaba los teclados, el piano, el órgano. Y de ahí nace el amor hacia la música. Desde pequeño, pues, a mí me tocó ir a algunas presentaciones con mi padre y me gustó mucho y ya lo traía esa inquietud. Me costó mucho trabajo dedicarme a la música porque las personas piensan en México que el músico se muere de hambre, ¿no? Si no hubiera sido por la música, pues realmente yo no me sentiría realizado, ¿no? Porque hago lo que me gusta,
si no soy rico, tampoco me quejo a pesar de la situación. Claro, tiene mucho que ver que uno se dedique 100%, ¿no? Tratar de ser el mejor, estudiar es muy importante, o sea, estudiar música, no nada más. Oír a los demás músicos. No nada más el talento lo traen algunas personas más que otras, pero si tú estudias, ese talento crece, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu papá? Luigi, le decía Luigi, Luis Rascón. Ah, muy bien. Y él anduvo pues mucho tiempo con la música y ahí nace este amor hacia la música. ¿Con qué grupos tocó tu papá? Pues él tuvo su grupo musical de Luigi, su órgano, y luego viajó mucho con los Flammers. Uh-huh. Con otras, y como también era locutor, pues también trabajó pues... ¿Le combinaba? Sí, trabajó con la radio, tenía su programa, en fin, ¿no? Era, y seguramente llevaba músicos a la radio. Algunas veces, y casi por regular siempre andaban de gira, ¿no? Muy bien. Pues vamos con Son, Tabaco y Ron. Ya después nos dirás por qué se llama así, qué influencias llegaron para que le llamaran de ese modo. Y por lo pronto, música con Son, Tabaco y Ron, donde Tony Rascón tiene una participación importante. ¿Es puertorriqueña? No, pero es la otra linda. No.
tiene con quién bailar, doña Norma, yo bailo con ustedes. ¿Puedo bailar? ¿Sí puedo? ¡Zócala! ¡Zócala, tío! De los grupos siempre nos remiten a algo. Cuando decidieron formar Son, Tabaco y Ron, ¿en qué estaban pensando, Tony? Bueno, regularmente, tanto el tabaco, Veracruz es una región tabacalera, como el ron, que también se produce aquí en Veracruz, y el son es la parte musical, ¿no? Uh-huh. Es el ritmo. Entonces, pues prácticamente esas fueron las tres cosas que van ligadas tanto en Veracruz como en regiones como la isla cubana, como el Caribe. El Caribe, entonces es un nombre que va muy propio a lo que nos gusta. Aparte de lo que nos gusta del bolero, del son, nos gusta crear algunas cosas de nosotros en ritmos tropicales, ¿no? Uh-huh. En música propia y también covers de algunos artistas como Alejandra Guzmán, como Rake, como, en fin, que son baladas, son más poperas en la actualidad, pero nos hemos tratado de hacer un arreglo más latino, más, uh-huh, más a lo veracruzano. Adaptado, ¿no?, al estilo. Al estilo de son tabaco. Tabaco, claro, al estilo, claro. Sí, tratando de conservar y preservar ese sonido de particular que da, uh-huh, los instrumentos, ¿no? Y sin muchas complicaciones de muchos arreglos, ¿no? Algo que la gente pueda entender y digerir. Que se pueda digerir. Sí, porque pues, hay música para músicos y hay música para la gente en general, ¿no? Hay diferentes culturas musicales, diferentes géneros. Pero nosotros queremos llegar a que sea fácil de digerir, que no sea tan complicada la música y que sea bonito, ¿no? ¿Quiénes participan en Son Tabaco? Bueno, Bencho, que está en el bajo, Beto Paul, él es el percusionista cantante. Es la voz principal. Yo toco el 3 y Luis Suárez Jr. está en la percusión, que es el bongó y campana, ¿no? Uh-huh. Y todos hacemos cosas. A veces se integran algunos otros amigos, así como para. Sí, sí, claro. Este proyecto es prácticamente mío, ¿no? Iniciamos, uh-huh, Beto Paul y yo este proyecto. Pero los dos hemos alternado y hemos tocado con diferentes agrupaciones musicales en Veracruz durante algunos años, ¿no? Pues ya 30 años de música andan por aquí, años. así. Nos sigues platicando, por favor, de Son Tabaco y Ron. Mientras tanto, los escuchamos en Notas de Veracruz. Se vale bailar, ¿eh?
pescador, el pescador se hizo a la mar, se hizo a la mar, llevando en su alma una dulce ilusión. Se lleva, contento va, contento va, porque al remar, porque al remar, piensa en su amada que en tierra dejó. Vamos, pa, venga, pa, pa, se van a bailar, ¿eh? De Veracruz, de Veracruz, vengo hasta aquí, vengo hasta aquí, la jarocha a cantar mi pregón. Yo te va, de Veracruz, vengo hasta aquí, vengo hasta aquí. Pescador, y el aplauso. Gracias por continuar con nosotros, Tony Raspón, de Son Tabaco y Ron, todo un proyecto aquí y bueno, y más allá de estos límites de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Nos platicabas que ibas con tu papá, que lo escuchabas tocar, que oíste a otros músicos, pero que junto con eso has buscado una preparación más profunda. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, todo empezó, bueno, desde que era niño, pero llegó un momento en que era conflictivo entre qué voy a estudiar, ¿no? Uh-huh. Estudié algunas cosas, ingeniería naval, escuela naval, me metí a otros asuntos de museo industrial, en fin, pero yo siempre quería estudiar música y mi papá y mis papás nunca quisieron, ¿no? Ellos dijeron definitivamente. Yo estudié música hasta que yo pude pagármelo.
Pero en ese proceso de poder decir, bueno, ya ahora sí me voy a dedicar a la música, yo tuve que salir a la calle, sí, y con mi guitarra y empezar a cantar en los restaurantes, en los camiones. Y de todo. Y de todo lugar, todo. Sí, de todo, bolero, balada, rock, pop, lo que sea. Tuve oportunidad de juntarme con algunos otros compañeritos ahí en la calle y entre todos empezamos a organizarnos, lo poco que sabíamos de música. Sin embargo, cada quien tenía su talento y ahí hacíamos también cuestiones de ensayos en lo clásico. Antes era pues en las casas y organizabas tus fiestas donde tú te presentabas, invitabas a tus amigos. Pero fue mi necesidad de decidir que realmente quería dedicarme a la música, el que yo sigo tocando en las calles, en los restaurantes, pero sí tuve que tener una preparación, o sea, dedicarme a estudiar para poder conocer. ¿Qué instrumentos? Bueno, yo primero, lo primero que estudié fue guitarra. Uh-huh. Aquí en Veracruz, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, después estudié el contrabajo. Después me metí a estudiar el bajo eléctrico, sí, y por último la trompeta. Uh-huh. ¿No? Y ya el, ¿y aquí tocas el 3? El 3, pero el 3 es un instrumento que es raro que alguien te lo quiera enseñar, ¿no? O sea, casi tampoco hay métodos, ¿verdad? Disponibles, no, pues. Muy disponibles. No hay disponibles, hay métodos, yo, sí, los he visto. Sin embargo, no los prestan, ¿no? Casi el que toca el 3 casi no te quiere enseñar, o sea, le cuesta mucho trabajo. O posiblemente, que es una respuesta que sería la más lógica, es que no saben cómo enseñar el 3, ¿no? O sea, porque yo he tenido la inquietud de hacer un método de 3, uh-huh, para un taller de 3, pero tengo que hacer, es un trabajo arduo de estar haciendo todo, los cifrados y cómo van las notas en el pentagrama y cómo se va a leer y cómo se va a escribir, a qué nivel, si es a 2.6, a 2.7, o sea. Pero tú lo aprendiste en las andanzas por todos los rumbos donde tocabas. El 3, sí. Bueno, la primera persona que me lo enseñó aquí en Veracruz ya murió. Me tocó alguna vez yo tocar el bajo con él y andaba trabajando con él allá en Villa del Mar. Y él fue el primero que me empezó a enseñar, más o menos, ¿no? Me gustaba el sonido del 3, pero yo andaba muy clavado con el bajo, ¿no?, en aquel tiempo. Sin embargo, fue hasta que fui a un festival a Cuba, a Mayarí, uh-huh, representando a Veracruz. Fuimos a representar, fuimos dos grupos de Veracruz. Conocí allá un tercero grandísimo que se llama Cotó y tuve mis primeras lecciones con él en un taller que hizo allá en Mayarí y quedé fascinado. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar en internet. Pues tú buscas en internet, ahí hay un tipo que sale y te dice cómo tocar el 3, ¿no? Y ahí sale un clink, ¿no? Y así puedes encontrar muchas cosas en internet. Aparte de lo malo, pues hay muchas cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Y así, entre eso y mis conocimientos, y estar escuchando o leer el pianeo, uh-huh, porque el 3 lo que hace es semeja a un piano. Sí, claro. Y ahí fue que empecé. Lleva tanto melodía como armonía, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando. Y precisamente con la participación de Tony Rascón en el 3, a son, tabaco y ron, en Notas de Veracruz. Le canto a su mar, a tu cielo, a tu sol tropical. Noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar, te llevo en mi ser, recordándote siempre, diciéndote así, qué lindo eres tú, Veracruz, Veracruz. Le canto a tu mar, ¿se la saben? A tu cielo, a tu sol tropical. En noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar, eterna canción que las olas murmuran diciéndote así.
Quiero que me acompañes con las maracas también. Le canto a su mar, a tu cielo, a tu sol tropical. En noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar. Te llevo en mi ser, recordándote siempre, diciéndote así, qué lindo eres tú, Veracruz, Veracruz. Se lo sabe, ¿verdad? Así que, lo dice. A ver, las manos arriba, venga. Venga. Quiero cantarte, quiero decirte qué lindo eres tú. Échale, Ruso. Conversando con Tony Rascón,
que junto con Son Tabaco y Ron está poniendo las notas principales en este programa. Está agregando además las notas biográficas, digamos, y aquellas que nos permiten conocer a otros ejecutantes de esta región. Aquí hay, como decías, muchos que tocan el 3. Sí, claro. ¿Te acuerdas de algunos? Sí. Mira, veracruzanos, pues está el Gordo Villegas, está Leo, ¿qué más? El Huicho. Eso. Conozco a todos. Y nada más de primer nombre o de apodo, ¿no? Uh-huh. Pero nos conocemos entre todos. Y pues está Sergio Lago, por nombrar algunos, ¿no? Falta Miguel, el Quinteto Mocambo. El 3 tiene tal atractivo que hay quienes con la guitarra, digamos, sexta, por supuesto, hacen maravillas parecidas a las sí, del 3. Sí, como Arturo Pitalúa, uh-huh. es un ejemplo de las personas que son soneras y que tienen toda una trayectoria dentro de su familia, uh-huh. Su papá, su familia, son soneros de corazón y de tradición y tienen un estilo muy particular de tocar la guitarra de una manera muy guajira, ¿no? Muy, y de otros muy tiempos, sonera, muy... habría que recordar al Negro Peregrino. Por supuesto que no podemos olvidar al Negro Peregrino, uh-huh. con su timbre que tenía para tocar, su sensibilidad, ¿no? Para dar la nota exacta y que la gente pudiera sentir. Y lo ideal es que uno pueda transmitir a través de la música un sentimiento, ¿no? Y la gente hay gente que llora, hay gente que se emociona, ¿no? Hay ocasiones en que vuelves a interpretar una melodía o una canción que antes tocaste o cantaste, pero siempre hay como una innovación en cada vez. Llega un momento que llegas a tener una... Si no a la perfección, llegas a ir encontrando cada vez, llenar más espacios que puedes complementar y endulzar más la melodía y la armonía dentro de una canción, ¿no? Endulzar la melodía. Y, sí, a veces, bueno, y a veces conversar un poco con el que está cantando, desde el 3. Eso podría ser contrapunto, se llama. Uh-huh. O sea, él va cantando y yo voy haciendo algo parecido, pero haciendo un hoyo como contestándole, ¿no? Sí, esas son las gracias que tiene un instrumento como este. Claro, ¿no? Claro, es muy importante para lo único que queremos es transmitir dentro del medio musical, dentro de sonidos, y dentro de conceptos y palabras, que la gente sienta, ¿no? Heredero el 3, este instrumento, de la vihuela y de la guitarra, desde luego, pero con un sonido y con un timbre especial. Sí, sobre todo porque el 3 es un instrumento que son 6 cuerdas, pero van juntas, muy pegaditas, y por regularmente son la misma nota, pero con una octava. Octavadas. De diferencia, o sea, en una doy un do 6 y en el otro doy un do 4 o do 5. Vamos a... Do 5, do 6, do 5. Así, a seguirlo disfrutando, pero así, de oídas, ahora sí que de oídas, con Son Tabaco y Ron y Tony Rascón, que está conversando con nosotros y que además está, como decías, endulzando. Endulzando. El programa con su música. Thank you.
noches cuando escuches mi canción. Anoche soñando que tú me querías, vi un ángel tranquilo del cielo acá. Y yo te miraba y tú me decías, con todo mi pecho te voy a adorar. Aunque sabes que adorarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte en las noches. Tabaco y Ron, muchísimas gracias. Hablar con músicos de la generación de Tony Rascón nos permite cavilar un poco acerca de a quiénes gusta esta música, y muchos podrían pensar, ah, pues a las personas mayores, etcétera. Sin embargo, ustedes que pertenecen a una generación intermedia, digamos, han ido influyendo en otros. Hay muchachos aquí, hay jóvenes que siguen cultivando este son. Sí, sí, hay muchas personas jóvenes entre los 15 y los 20, 22 años que yo conozco que les gusta mucho este corriente musical, ¿no? Uh-huh. Regularmente todo el mundo anda con el reggaetón y todo ese tipo de cosas que en el personal a mí pues no me gusta, ¿no? Eso por la influencia de otros medios. Sin embargo, cuando escuchan a grupos como Son, Tabaco y Ron, a los pregoneros y a otros divulgadores de esta música, también sienten el contagio. Bien, sí, solamente que aquí yo he notado algo bien importante. Por ejemplo, para la música de antaño, como nosotros le llamamos, ¿no? Por los años 40, 50, 60, que dio y que surgió y que dio auge, ¿no?, a toda esta corriente musical latina en Veracruz, y el mambo y el danzón y todo esto, se le ve como música antigua. Sin embargo, yo he notado que dándole un pequeño toque de frescura a ese tipo de canciones, ¿cómo? Pues metiéndole, por ejemplo, a un clásico, Lágrimas Negras, que es un bolero son. Uh-huh. Le metes un arreglo y cuando llega el son montuno, le metes son montuno, más salsa, más timba, ¿no? ¿Se puede renovar? Claro, le das le das frescura a la canción y entonces la gente le gusta. Un ejemplo muy notorio es esa canción de Celos de tu Boca, porque, uh-huh, que la cantó la Lela Romo, ¿no? Uh-huh. Y luego la sacaron una versión punch, punch, sí, punch, punch, punch. La más le metieron el punch, punch, y ya todo el mundo acá, ¿no?, a muchos muchachos. Y ya volvió otra vez la canción así. Sí, o sea, sí hay que meter un poquito de frescura para... Eso exige conocimiento del público, es decir, ¿a quién le vamos a tocar? Claro, a o sea, también no nos vamos a quedar con lo mismo de siempre, tenemos que ir mejorándolo, ¿no?, dándole, como te digo, esos toques especiales para ir mejorando una melodía. Lo cual da pie a que las nuevas generaciones se interesen y conozcan. Y quieran aprender inclusive a tocar, ¿no? Hay quien se acerca a mí y dice, yo quiero que me aprender a tocar eso que tú tocas. Uh-huh. Se acercan con el del bongó también. Y, ¿no?, posiblemente hasta componer. Claro, hay gente que se me acerca, yo hice esta canción y me dan, hasta me la cantan y las grabo. ¿Y las han incorporado ustedes? Algunas he puesto un machote, ¿no? Muy bien. Un machote para ver si le gusta a la persona, pero de ahí no ha pasado porque también hay muchas actividades, ¿no? Pero sin embargo, sí tratamos de poner atención al joven que se acerca y, oye, claro, tengo esta canción y ¿cómo la quieres?, ¿no? Pues
¿Cuántos compositores han surgido de una entrevista como esa con alguien que toca en su pueblo? Sí, en que su ciudad, a ver, vamos a cuadrar bien tu canción, está bonita, pero, por ejemplo, esta palabra no queda, ¿no? Vamos a modificar. Que José Alfredo se le acercó a Miguel Aceves Mejía, ¿no? Y que de ahí comenzó una gran carrera, en fin. Bueno, qué bueno que los jóvenes se siguen interesando y que ustedes tengan la posibilidad de recomponer en cierto modo, de actualizar esta música y, sin embargo, conservar su raíz, como lo podemos atestiguar con este siguiente número que presenta Son, Tabaco y Ron. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. ¿Y si me ayuda? He nacido rompero y carocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. No los oigo. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vivirá en mi ser. Una delicia escuchar en los portales, en barrios muy especiales del puerto de Veracruz y de toda esta región, y hasta en sitios destinados para el baile, por ejemplo, a Son, Tabaco y Ron, y a grupos que tienen esta línea melódica y musical en general. Tony, ¿dónde tocan ustedes? ¿Dónde suelen acudir? Bueno, tenemos dos maneras de trabajo, una que es en los restaurantes, uh-huh, donde llegamos, nos asentamos, tocamos y repartimos las tarjetas para que haya trabajo, ¿no? Sí. Ahí nos puedes encontrar en el restaurante Grijalva, al mediodía, en la Palapa de Mauricio, vamos al Cochancle, que está en Boca del Río, otro que es el Varadero, uh-huh, y luego, ya en la tarde, vamos a otro bar que se llama el Callejón, que está ahí en el centro de Veracruz. Es decir, que andan... Y del after terminamos en Paco Torrear. Muy bien. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Alguna página de internet o un teléfono?
tenemos los teléfonos ahí, ahí va a aparecer en pantalla. Correcto. Los teléfonos para que nos contacten para cualquier información de su evento o reunión. Llame a Son Tabaco y Ram. Esto quiere decir que si alguien tiene una celebración particular, eventos, 15 años, cumpleaños, fiestas patronales, salida de closet, lo que quieran. Vamos, muchachos, contratan. Hay música todos, ¿no? Para todos, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos, bueno, a todos los eventos. Hay quienes contratan música incluso para las exequias de un difunto. Hemos ido al panteón, sí, también a los velorios. Oye, es que la gente que es alegre durante su vida a veces pide que lo despidan con música, ¿no? Pues para mí. La música sirve para todo. Debería ser una fiesta cuando alguien se muere, ¿no? Porque ya por ya fin está. Sí. Con. Vaya. Nos quedamos dolidos porque ya no va a estar con nosotros en cuerpo, pero sigue vivo. Somos eternos, o sea, gracias a Dios. Oye, mira, ya se ve hasta filósofo, no nada más músico. No, yo lo que pasa es que yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador, ¿no? Qué bueno. Te agradecemos mucho y que siga Son Tabaco y Ron difundiendo, enseñando y oyendo a los demás para difundir nuestra música. Y sobre todo que se contagie para las siguientes generaciones y tenga la inquietud de aprender y seguir conservando esta música para que siga Veracruz con grandes artistas, ¿no? Y muchas gracias, Tony Rascón, Son Tabaco y Ron. Nos despedimos con música. Gracias a los compañeros de la delegación Veracruz Boca del Río de Radio y Televisión de Veracruz y a todo el equipo que viene desde Jalapa y a todos ustedes por su atención. Hasta la próxima. Toño Barcelata, bueno, es lo que sabemos que es de Toño, pero desgraciadamente hemos buscado información y no la hemos encontrado. En el patio de San Jorge aprendí unos cantares para alegrar mis pesares. Yo los voy a recordar. Son pregones ya muy viejos que canta mi corazón. Para ti, cosita buena, para santo, esta rumba de cajón. Hoy hay una china que me espera, allá en el muelle hay una china que me espera. Se llama María Lao, se llama María Lao. Ay Dios, esa china tiene rabia, por Dios. Sirena, tú eres sirena. Camina con la punta del pie. Pámpano también. Ana Lilia camina con la punta del pie. Pámpano también. Y Maite camina con la punta.
están las mujeres? A ver las mujeres, el grito, ¡eh! Que se paren a bailar. Con las mujeres arriba, vamos. Con las manitas, con las palmitas gozando, mujeres. Son. Oiga, señor, dije mujeres. Ya se quemó. No importa, no importa. Aquí no decimos nada. Ahora sí, todos, 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 mujeres y hombres. Oye, qué bonito. Yo quiero una foto de esas, mira. Una foto de aquí para allá. ¿A dónde vas, Maite? Acá está la rumba. Una fotito de aquí para allá para que se vea el ambiente bonito de los miércoles bohemios en la Casita Blanca.